¡Bravo, Antonio! De partido, donde está Unidad del Pueblo, Izquierda Unida Canaria, Los Verdes y Alternativa Republicana. Son las mismas personas que estamos en los centros de trabajo defendiendo a los trabajadores y trabajadoras. Somos también la misma gente que estamos en los diferentes movimientos sociales, movimientos, por ejemplo, como asociaciones de vecinos, defendiendo los intereses y los problemas, tratando de solucionar los problemas de los vecinos y vecinas en los diferentes barrios del pueblo de Santa Lucía. Y también cuando hay una voz de alarma en Canarias, somos las personas, los hombres y mujeres que estamos en la manifestación. Somos los hombres y mujeres que hemos estado en contra de la otra. Somos los hombres y mujeres que cuando hay cualquier alarma social, por ejemplo las profesiones petrolíferas, hemos estado ahí. Hemos estado ahí formando coordinadoras populares, hemos estado haciendo a diferentes barrios del pueblo asambleas con los diferentes vecinos para, de alguna manera, paralizar todas esas catastrofidades que están haciendo por nosotros, desde el gobierno español, desde el gobierno de Canarias, desde los diferentes ayuntamientos también. Y somos las personas que hemos estado luchando contra la regasificadora, contra la cárcel, es decir, que somos un componente de personas que ahora mismo somos gente de izquierda y que estamos ahora mismo en los diferentes colectivos sociales y que estamos al lado, hemos estado y vamos a seguir estando al lado de nuestra gente. Por eso pedimos a nuestra ciudadanía que en estas elecciones nos den su voto y nos den su voto a esta formación nueva, que no solamente queremos hacer una coalición para estas elecciones, sino queremos hacer para el futuro un frente que dé respuesta a todos los problemas sociales que ahora mismo pues tenemos en, no solamente en Canarias, sino en el mundo entero. Por lo tanto, pedimos el voto para nuestra formación política, para que de una vez por todas, lo que nos está llegando, los grandes problemas que tenemos en Canarias, tratemos de solucionarlo entre todos. Por lo tanto, el próximo día 24 pedimos el voto por nuestra coalición. Si Canarias decide, Santa Lucía decide. Vota Canarias decide.